Salud Pública de Uruguay. También agradezco a la doctora Susana Cerrulla y a los colegas del CLAP por invitarme a participar en este sentido homenaje. Esta es sin duda una ocasión especial para señalar la importancia del compromiso de los países en cooperar entre todos, contribuyendo a potenciar sus valiosos recursos profesionales. Caldeiro Barcia es un ejemplo icónico de esta cooperación y de la excelencia de la ciencia que se puede cosechar en nuestros países y difundir al mundo entero. Uruguay, en todo el siglo XX, contribuyó significativamente a esta integración. El propio Caldeiro reconocía con admiración la obra de Luis Morquio y Paulina Luisi, que avanzaron en derechos de la salud materno-infantil y en los derechos de la mujer. Con su liderazgo contribuyeron a iniciativas sociales y sanitarias en toda la región, como el Instituto Interamericano del Niño de la Organización de los Estados Americanos, también con sede en Uruguay. Luis Morquio, al decir de Caldeiro, había sido el primer perinatólogo señalando tempranamente la importancia de este periodo para preservar el potencial de desarrollo y de la salud en todo el curso de vida. Caldeiro lideró un grupo fermental en las investigaciones de fisiología obstétrica y de bienestar fetal, que es también ejemplo de esta integración latinoamericana. El Servicio de Fisiología Obstétrica de la Facultad de Medicina lleva el nombre de Bernardo Houssay, premio Nobel argentino, a quien Caldeiro admiraba y consultaba en la discusión de sus estudios. Hoy celebramos 100 años de su nacimiento y de su vida ejemplar, contribuyendo a mejorar las condiciones de atención de la embarazada, del parto y del recién nacido. La OPS celebra especialmente la magnitud y la trascendencia de su obra plasmada para toda la región a través del Centro Latinoamericano de Perinatología, en convenio con la Universidad de la República y con el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Esta integración oportuna potenció aún más su influencia y la de cientos de investigadores y docentes que formaron con él e integraron una verdadera red expandida en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, lo que constituye, sin duda, un privilegio excepcional de nuestra región. Sabemos que siempre hay una agenda pendiente, que hay avances a concretar, pero en el día de hoy celebramos la vigencia de un líder, de un investigador comprometido de nuestra comunidad de naciones. La memoria de Caldeiro Barcia nos renueva en el compromiso de servicio y de la excelencia científica que lo caracterizó y que difundió generosamente. Hoy celebramos la vida de un gran líder que hizo significativos aportes a la salud pública de la región. Lo hacemos muy especialmente con las autoridades nacionales de Uruguay, con todos los profesionales que continúan su obra y con todas las representaciones de UPS en los países. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hernán. Es de verdad un ejemplo, como deciste, perfecto de la cooperación técnica entre los países. Y es una alegría tener un uruguayo que fue nominado al Nobel y que tuvo su trayectoria, le contaremos más, hoy de una manera tan brillante. Está con nosotros hoy, llegó a los que nos escuchan, todo un número ya importante de personas, el hijo del doctor Caldeiro, que da su honor y hará el cierre de esta reunión, el doctor Martín Caldeiro. Y ahora paso la palabra a, muchas gracias por tu participación, Hernán, una vez más, paso la palabra a Andrés de Francisco, que es el director del Departamento de Familia, Promoción de Salud y Curso de Vida. Andrés, muchas gracias y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Susana, y es un gusto estar aquí en este evento tan importante y de alguna manera emotivo por lo que significa. Es para mí un honor dar la apertura a esta celebración del centenario del nacimiento de Roberto Caldeiro Barcia y agradecer la participación del doctor Hernán Montenegro, representante de la OPS en Uruguay, del doctor Aníbal Faundes, profesor emérito de la Universidad Federal de Campiñas,
de la doctora Alicia Fernández, directora del programa de Niñez Ministerio de Salud de Uruguay, y colegas del CLAP, doctora Cerrulla, Susane, Pablo Durán, asesor en salud perinatal, y todos los demás colegas, buenos días. Hace 50 años las tasas de mortalidad perinatal en la región eran 5 veces superiores a las actuales y el riesgo de daño fetal durante el parto limitaba el potencial desarrollo infantil con consecuencias en todo el curso de la vida. Las autoridades de salud de la región priorizaban la atención perinatal y la atención neonatal comenzaba a visualizarse como una especialización integrada a la atención obstétrica. Los cuerpos directivos de la Organización Panamericana de la Salud reconocieron entonces la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y el conocimiento científico para brindar mejores servicios de atención en las maternidades de América Latina y en el Caribe. Esto coincidió en el tiempo con el prestigio internacional de un grupo de investigadores latinoamericanos, liderados por Roberto Caldeiro Barcia, el Servicio de Fisiología Obstétrica de la Maternidad del Hospital Universitario de Uruguay era pionero mundial en el estudio del parto y del bienestar fetal. El doctor Abraham Horowitz, entonces director de la Organización Panamericana de la Salud, le ofreció a Caldeiro Barcia el apoyo financiero y organizativo para su grupo y se concreta en Montevideo un convenio de cooperación con la Universidad de la República y el Ministerio de Salud de Uruguay y se crea el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, con la misión de continuar investigando y difundiendo conocimiento para mejorar la atención materna y perinatal en la región. Caldeiro Barcia, en 1970, fundó el CLAP, el primer centro internacional de perinatología, y a través de este se perpetuó su obra. Los jóvenes investigadores que formó Caldeiro mantuvieron su influencia en la formación de profesionales en todos los países de América Latina y del Caribe. La práctica clínica, con un abordaje multidisciplinar entre la obstetricia, la neonatología, la partería y la enfermería, continuaron expandiéndose hasta nuestros días. El CLAP cooperó con cada uno de los 35 países de la región. Los nuevos conocimientos se reflejaron en guías de atención y el alcance de metas sustentables en los servicios de salud. Hoy celebramos la vida de quien figura entre los que hicieron los mayores aportes a la salud de la región. Su legado de rigurosidad científica, su pasión por la formación de las próximas generaciones y su compromiso con la mejoría de la salud de las madres y de los recién nacidos llevaron en 1984 a ser reconocido con el premio Abraham Horowitz, un galardón a la excelencia en el liderazgo de la salud pública interamericana. Hoy recordamos la vocación de un visionario que desde sus comienzos dedicó su esfuerzo a investigar y difundir de forma generosa el conocimiento científico, abriendo las puertas a 5 décadas de cooperación técnica del CLAP de la OPS para continuar mejorando la atención en las maternidades de la región. Agradecemos entonces la oportunidad de participar en esta conmemoración, a la vez que ratificamos nuestro compromiso de seguir avanzando y difundiendo el compromiso de vida de Roberto Caldeiro Barcia con los fundamentos científicos de la atención perinatal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Es muy relevante lo que dices, ¿no? Tenemos como la persona que fue el primero director del CLAP y su fundador, la razón de creación, un investigador preocupado con los temas perinatales. Y ahora paso yo, Andrés, muchas gracias, a decirles algunas cosas, tomando ese lugar muy privilegiado que tengo de tener el honor de ser la actual directora del Centro Latinoamericano de Perinatología.
y de la Unidad de Salud de la Mujer y Reproductiva. Es un honor porque podríamos estar muchas horas señalando el significado de la trayectoria de él para la salud de las mujeres y de sus familias. Me gustaría empezar por algo que Andrés acaba de decir, que son los temas que llamara a Caldero, y a partir de ahí, de sus estudios rigurosos, como sabíamos y ya fue dicho, nosotros tenemos toda una nueva mirada de la fisiología fetal y del parto. ¿Y por qué era tan importante en este momento? En los contextos de los años 70, donde nosotros teníamos una transición demográfica con alta mortalidad y con necesidad de entonces empezar a discutir la institucionalización del parto. Nosotros necesitábamos entonces tener toda una discusión de cómo el parto y dónde él sería y quién cuidaría de esta mujer y de este niño y cómo cuidaría. Yo creo que el primero aporte importantísimo de Caldero es un aporte de la institucionalización del parto. Es un aporte que muestra que nosotros estábamos buscando que el parto fuera cada vez más seguro. Hasta hoy, un indicador de los objetivos de desarrollo del milenio es que el parto sea institucional, que la mujer tenga autonomía, pero que el parto esté asistido por personas bien calificadas. ¿Y quién es ese grupo bien calificado? Como ya mostraron Andrés y Hernán, nosotros tuvimos Caldero liderando una verdadera contingente de personas en todo continente, en toda Latinoamérica y Caribe, dedicado a estudiar las evidencias científicas que llevase a mejorar el parto, a una mejor atención para madres recién nacidas. Ustedes pueden ver esas fotos, algunas icónicas, de todo ese periodo. En 70, como ya sabemos, a 51 años, se crea el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es la mirada desde la Organización Panamericana de Salud, que reconoce en Caldero su liderazgo, su capacidad de, en este centro, capacitar a otros jóvenes, a otros estudiantes, a otras personas en toda la región para hacer algo por primera vez muy especial, tener un centro técnico en ese tema y un tema totalmente nuevo. Estaba marcada entonces en ese momento el nacimiento de la perinatología, que reúne todos esos elementos que están alrededor del parto. Miren que antes de eso la perinatología era entendida como algo de las estadísticas médicas y pasa a ser algo donde nosotros vamos a trabajar para que esta atención, desde la atención prenatal hasta después del nacimiento, tengan evidencia científica. Con su liderazgo y la capacitación de personal en todos los países, nosotros multiplicamos desde CLAP cientos de profesionales que en cada uno de los países trabajaban en la misma dirección para institucionalizar las ideas, las evidencias, implementar lo que nosotros entendíamos que eran las mejores intervenciones para la madre y el recién nacido. De esas investigaciones, de las observaciones, nosotros sabemos que es necesario sistematizar, organizar informaciones. Y ahí tenemos un primordio de lo que sería, de lo que vendría a ser el sistema informático perinatal o sistema de información perinatal,
como vemos en esa pantalla hoy, en muchos países, en más de 20 países. La observación, ella no es solo una, el análisis y la sistematización de datos, no es solo un elemento de investigación, es un elemento de vigilancia continua que permite que nosotros tengamos las mejores evidencias. Y el trazo que es más importante de todo eso es que Caldero trajo, y seguro que la gente que me sigue, el profesor Aníbal Faúndez, Pablo, van a traer a la luz una mirada ético-humanista. Por primera vez nosotros tenemos un lugar donde el niño nace y no va a un espacio diferente, se queda con la mamá. Caldero tenía preocupaciones con la posición del parto, con la presencia de acompañantes, cosas que nosotros llamamos de una mirada humanista años después. Así que su capacidad de percibir las necesidades de las mujeres y su profundo sentimiento ético han trabajado para que eso se tornara que tuviéramos intervenciones que se tornasen pioneras en todo ese proceso, como es el tema del alojamiento conjunto, que primero se hizo en el hospital de clínicas y después se tornó una realidad en toda Latinoamérica. Así que nosotros mantenemos su aspiración y nos sentimos parte de esa saga de profesionales de salud que él ha convocado en toda la región. Más que eso, nosotros queremos con este homenaje renovar desde el Centro Latinoamericano de Perinatología el compromiso con la formación científica y ética, que será siempre un desafío solidario entre todos nosotros que cuidamos de la salud de las mujeres y de los niños en toda la región de Latinoamérica y del Caribe. Mucho obrigado, muchas gracias a Andrés, muchas gracias a Hernán por sus palabras iniciales. Paso ahora a un video que nosotros desde CLAP hicimos, que queremos diseminar a toda la gente que nos está asistiendo. Pido disemine el video, disemine este webinar para que todos puedan saber más de el valor que tuvo ese uruguayo en toda la región y para todas las mujeres y los niños. Muchas gracias a todos. Insisto en decir muy obrigada. Es la brasileña que surge en esos momentos y seguimos con el video. Ana, adelante, por favor. Ay, esa sí es nueva. Esta es Caldeiro. La perinatología nació en el Uruguay, tenía el nombre de él. Él estaba convencido de que el desarrollo de un país se basaba en el desarrollo de la investigación. Caldeiro era un investigador nato y un docente excepcional. Exigente. Una persona muy meticulosa. Muy afable. Tenía muy claro la noción de equipo. Un gran motivador de gente. Un líder. En el recorrido de las investigaciones de Caldeiro Barcia se distinguen tres etapas. La primera se acercó al estudio de la fisiología del trabajo de parto. La segunda se dedicó a conocer la salud fetal. Y la tercera hizo énfasis en el parto humanizado. Elementos como fue en su momento las unidades de Montevideo, descritas por primera vez en Uruguay, por eso se llamaron unidades de Montevideo, y que uno cuando viaja y va a congresos internacionales en cualquier parte del mundo y hablamos de fisiología, hablan de las Montevideo Units. Estos registros son viejazos, mira lo que son estos. Cada esto es una contracción. Él medía las unidades de Montevideo en esto, en el tiempo, cuando más alto era más la intensidad del trabajo parto, por decirlo. Eso permitió diagnósticos, decir, bueno, hasta acá es normal, a partir de acá actúen porque está pasando algo. Caldeiro permitió
entrar en el mundo del feto, monitorizarlo, acercándonos. Y ahí la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal intraútero y cómo nosotros de alguna manera podemos evaluar esa salud. Introdujo al pediatra en el equipo del parto, en el equipo del nacimiento. Eso fue un gran cambio. El parto humanizado. Ahí introdujo el padre en el parto. El tratar de no ser intervencionista en el trabajo de parto, en la asistencia del parto. Lo que hoy en día llamamos una experiencia positiva para el parto, también fue un pionero porque hizo énfasis en eso. El hecho de que nació el bebé y se le puso en el vientre de la madre. 20 años atrás el bebé nacía, iba derecho a la nursería y la madre lo veía al otro día. Estos son los trabajos originales, en realidad. Acá tenés los registros, ¿ves? Qué impresionante. Todo eso se analizaba en equipo y ahí se sacaba una conclusión. Con este equipamiento se pudieron hacer los registros. Entonces los embarazos de riesgo eran los que se registraban. El otro cambio también muy importante es el seguimiento. Entonces Caldeiro instituyó un equipo de seguimiento integrado por psicólogos, neuropediatras que era yo, pediatra que era Fonseca, y se hacía el seguimiento de esos niños para ver las consecuencias y la evolución del embarazo y del parto. Y entonces se pudo estudiar cuál era la influencia de la frecuencia cardíaca fetal, de la contractilidad uterina, y de todos los parámetros que no se manejaban en el país ni en el mundo. Ese aporte, en lo que respecta a mi práctica, por lo menos acá como pediatra de seguimiento, nos permite hoy en día tener un amplio conocimiento, ¿no? Y diferenciar bien cuáles son los niños que requieren más cuidados. Esto ya es una publicación de la OPS. CLAP, año 1973. Como escuela, se formó toda Latinoamérica, en la parte de peniatología se formó acá, en Montevideo. Esto permitió, digamos, que se pudieran tomar medidas con más antelación y por mucha gente. A partir de los estudios de Caldeiro Barcia y de esta línea que él inició, se ha logrado un gran descenso en la morbilidad y en la mortalidad neonatal. Se toman decisiones ahora pensando también en el feto, cuando antes eso no sucedía. Para obtener un recién nacido lo más sano posible, y eso repercute en toda su vida. Buenos días a todos. Soy Ana Artigas, comunicadora del CLAP. Ahora les vamos a presentar a los panelistas. El doctor Aníbal Faúndez es profesor emérito de la Universidad Estadual de Campinas, UNICAM, y es investigador senior de CEMICAM, Centro de Investigaciones en Salud Reproductiva de Campinas. El doctor Faúndez nos va a hablar del impacto de Caldeiro Barcia en la región. El otro panelista es el doctor Pablo Durán, él es el asesor regional en salud perinatal de la Organización Panamericana de la Salud, quien nos va a hablar del futuro de la perinatología. Adelante, doctor Faúndez, gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad es que yo no preparé nada. Simplemente estuve pensando en Caldeiro durante todo este tiempo. Y lo que voy a hablar es justamente eso, es decir, qué es lo que fue Caldeiro desde el punto de vista de alguien que lo conoció mucho por largo tiempo. Caldeiro tuvo una beca con Bernardo Sey en Buenos Aires. Y cuando volvió de la beca, Hermógenes Álvarez
que estaba estudiando la contractilidad uterina, lo convidó a trabajar con él. Y crearon el servicio de fisiología obstétrica, que era apenas una sala en el Hospital Pereira Rosal. Cuando se fundó el Hospital de Clínica de la Universidad de la República de Uruguay, se dejó todo un piso, el piso 16, para el servicio de fisiología obstétrica, y eso permitió que Caldeiro, junto con Hermógenes Álvarez, expandieran sus investigaciones sobre la contractilidad uterina. Y al mismo tiempo, como estas publicaciones se tornaron más importantes y más conocidas, la Organización de Estados Americanos financiaba becas para médicos de todas las regiones latinoamericanas y del Caribe para que jóvenes médicos fueran a trabajar con Caldeiro y con Álvarez y aprendieran a hacer investigación, además de aprender fisiología obstétrica. Por allá para el año 60, yo tuve la suerte de ser uno de los becados de Caldeiro. Y coincidentemente había otro chileno, que es Carlos Gómez Rogers, y nosotros dos estuvimos mirando algo que había hecho un becado de Reverado Preto, que es Negreiros de Paiva, muchos años antes, que en caso de dos fetos anencéfalos registraron la frecuencia cardíaca fetal colocando un electrodo a través de la pared abdominal y a la pared del útero, inyectando un electrodo debajo de la piel del feto. Registraron la frecuencia cardíaca fetal de dos fetos anencéfalos que terminaron muriendo, y con eso pudieron verificar cuáles eran los cambios de la frecuencia cardíaca fetal que precedían a la muerte. Y Carlos, sobre todo, y conmigo, conversamos con Caldeiro sobre la posibilidad de comenzar a hacer registro de frecuencia cardíaca fetal junto con la contractilidad uterina. Caldeiro, que es extremadamente abierto a las sugestiones de su recado, inmediatamente lo tomó muy en serio. Así fue como comenzamos a hacer registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal junto con la contractilidad uterina durante todo el proceso del trabajo de parto, en todas las mujeres en las que se hacía registro de la frecuencia cardíaca fetal en ese momento servicio de fisiología. Yo me acuerdo de que en esos largos corredores del piso 16 extendíamos el registro porque podría durar varias horas, tratando de entender qué es lo que sucedía. Eso del servicio de fisiología obstétrica ocupaba mucho tiempo en Caldeiro. Caldeiro cada año tenía que hacer informes, preparar nuevos proyectos, y ocupaba un tiempo precioso que podría haber sido más dedicado a la investigación y al entrenamiento de sus recados. De manera que la posibilidad de crear una institución de la OPS que le diera estabilidad al servicio significó ahorrar enorme cantidad de energía y de horas de trabajo a Caldeiro, que en lugar de estarlo dedicando a preparar reportes y preparar nuevos proyectos cada año para distintas instituciones, pudo dedicarlos a investigar y a formar. Mi interpretación del papel de Caldeiro en el campo de la perinatología en América Latina parece que fue doble. Por un lado, Caldeiro sin duda, que a través de sus investigaciones proporcionó conocimientos nuevos que han sido extremadamente importantes para el cuidado del feto y del recién nacido y en reducir la mortalidad prenatal en el continente. El otro papel fundamental de Caldeiro fue de la formación de investigadores. Fueron decenas y centenas de médicos latinoamericanos de todas las regiones del Caribe los que estuvieron presentes primero en el servicio de fisiología obstétrica, después en el CLAP, que se formaron como investigadores con la supervisión directa de Caldeiro
que se preocupaba enormemente de que cada uno de nosotros, los que fuimos, tuvimos el privilegio de ser becados, aprendiéramos a ser críticos y hacer investigación seria. Ya tener una visión extremadamente crítica de cada una de las interpretaciones que podíamos tomar, las observaciones que se hacían durante una investigación. De manera que son dos los roles de Caldeiro. Uno en el progreso del conocimiento de la biología y otro en la eliminación de investigadores en América Latina. No investigaron paleontología, investigaron salud. En distintos aspectos de la salud, la influencia de Caldeiro fue tremenda. Yo personalmente siento de que Caldeiro fue una especie de mi segundo padre que me enseñó a hacer investigación como hice a lo largo de todos mis años. No en primatología necesariamente, sino en cualquier aspecto de la salud, pero con el sentido crítico que Caldeiro nos colocó en la cabeza a las decenas y centenas de becados que él tuvo durante toda su vida. Yo no puedo dejar de decir de que cuando tuve que salir de Chile, después del golpe militar de Pinochet, y que me encontré luego de mi salida con Caldeiro en Buenos Aires en una reunión del programa que se llamaba Las Tres Naciones, él tuvo la generosidad de invitarme, el gobierno militar fue en septiembre, para pasar octubre, noviembre y diciembre del año 73 como asesor del club, trabajando con él, y al mismo tiempo me recibió en su casa. Yo llegué a Montevideo y viví en la casa de Caldeiro, que generosamente abrió las puertas de su casa. Por eso cuando veo a Martín, por ejemplo, yo vi a Martín en su casa. Yo fui alojado en la casa de Caldeiro durante por lo menos algunas semanas, porque después seguí otra manera de vivir sintiendo que no podía ser un peso para Caldeiro, no solo en el servicio de selección o el club, sino también molestando a su familia. A pesar de que nunca se mostraron molestos, debo decirlo muy claramente, ellos siempre me recibieron de una manera extremadamente hermosa que yo jamás me olvidaré. Y en esos tres meses que yo estuve, octubre, noviembre y diciembre del año 73, fue cuando comenzamos a trabajar el sistema de registro de los datos de perinatología, creando la ficha clínica perinatal, que fue el trabajo que yo estuve haciendo durante esos tres meses, octubre, noviembre y diciembre del año 73, hasta que conseguí una situación más estable, gracias a los muchos amigos que me ayudaron en ese momento de dificultad que tuve que salir de mi país. Entonces Caldeiro, no solo un gran investigador, una persona preocupada por el bienestar de la mujer y del recién nacido, la mujer parturiente del recién nacido, en todo el continente y en el mundo, tiene que además fue una persona extremadamente generosa en lo personal. Y yo jamás podré olvidar esa generosidad con que él me recibió cuando yo entré de pronto en un lugar donde viví. Mi familia se quedó viviendo con mi suegra en Buenos Aires y yo, que tenía trabajo en Montevideo, fui recibido, como digo, en la casa del propio visito de Caldeiro, donde ahí sí tuve una cierta intimidad con Martín, que lo veo ahora con esa felicidad también en este grupo. Entonces, lo que yo puedo decir de Caldeiro es de que no solo fue un gran investigador, no solo fue una persona que le entregó al mundo nuevos conocimientos sobre la fisiología del parto y del feto y del recién nacido, no solo se preocupó del bienestar de la madre y del recién nacido, sino que además era una persona con un corazón tremendamente grande, abierto y generoso,
Yo creo que es muy importante que uno recuerde en este momento que celebramos el centenario de su nacimiento. Yo creo que no vale la pena que diga cualquier otra cosa, ¿sale? Porque todo lo demás lo van a poder decir los otros que van a seguir hablando a continuación. Me parece que esto tan personal que yo tengo, lo que yo podría decir. Muchas gracias, Susana, por la iniciativa y que muchos otros calderos puedan surgir porque él fue responsable de que tantos jóvenes médicos latinoamericanos comenzaran a interesarse en la investigación en salud y tuvieron seguramente una enorme repercusión en mejorar la salud del pueblo. Se han nacido de la madre en todos los países del continente. Gracias, Susana, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de una persona que yo admiro tanto, que lo siento como mi segundo padre, Roberto Caldeiro Arce. Muchas gracias a usted, profesor Fagundes. Claro, yo no tuve el honor de conocer al profesor Caldeiro, y totalmente comprendo su emoción, pero quiero contarle algo que usted no sabe y la gente aquí va a saber. En 90 y algo, creo que uno, no sé, organizamos una reunión con profesor Galva de Araújo. Y después yo estuve en el ministerio, ahora usted se acordó de eso, y organizamos por primera vez el premio Galva de Araújo en Brasil, que reconocía los espacios humanizados y las ideas que nos baseamos y las ideas que tomamos para crear eso han sido las de Caldeiro y las suyas, profesor Aníbal. Usted también es, yo creo que es un reconocimiento a su permanente y tan admirable compromiso de siempre estar por las mujeres. Es un honor tenerlo aquí. Yo estoy muy feliz, en especial, sé que usted no es 100% brasileño, pero nosotros consideramos usted alguien brasileño de la mayor importancia, y creo que para esta reunión no hubiera sido mejor la edición que usted. Muchísimas gracias por haber participado. Y linda sus historias. No soy si soy chileno, brasileño, dominicano, porque yo sé que soy latinoamericano. Eso, exacto, en eso duda, es verdad. Porque nunca acepté cualquier cargo fuera de América Latina. Eso es verdad, y es muy lindo tenerlo acá para todos nosotros. Muchas gracias una vez más. Y ahora sigo, tengo el honor y la alegría de invitar a doctora Alicia Fernández, que está con nosotros, que vino en nombre del ministro de Salud de Uruguay, doctor Salinas, que tenía un compromiso en el Parlamento. Por favor, doctora Alicia, adelante. Buen día. Primero pido disculpas por la demora en conectarme. Les agradezco muchísimo esta invitación, bueno, en representación del doctor Salinas, que es nuestro ministro. Y cuando me invitaron pensé cómo podía referirme a este gran personaje de la historia nacional, mundial, y de la perinatología. Y busqué la última entrevista que se le hizo y que me gustaría compartir, si me permiten unos minutos, algunos extractos de la misma. Es una revista que está, una entrevista que está publicada en la revista Médica del Uruguay. Y como pediatra, me parece que la grandeza de un gran hombre uno la tiene que mostrar también en palabras. Y en esa entrevista se le preguntaba quién fue el mejor médico que conoció en su vida, o por lo menos quién lo marcó con más fuerza. Y él dijo exactamente lo que voy a repetir ahora. Es injusto señalar a uno en particular. Aún sabiendo que se comete una injusticia, le voy a nombrar al primero que me viene a la mente.
Norquio. Fue la gran figura de la perinatología uruguaya. Durante ese tiempo y después de él, nadie más. Todos conocemos un concepto suyo sobre lactancia materna que se popularizó y dio vuelta al mundo. La mejor alimentación, la mejor defensa contra infecciones es la leche materna. El calostro que sale en los primeros días junto con la leche tiene anticuerpos y linfocitos que defienden al recién nacido. Ese fue un concepto revolucionario en su época. Y solamente hoy, en medio de la gran revolución tecnológica que vivimos, puede adquirir toda su dimensión. Me parece que son grandes, sin duda, y que esta entrevista, que fue la última que se le realizó, porque él falleció en el 96, creo que sistematiza realmente el reconocimiento que él tenía, siendo un grande, hacia otro grande como fue el profesor Luis Morquio, que es el padre de la pediatría nacional. Así que bueno, nada, simplemente me pareció que de esta forma, y recordando estas palabras, bastaba como para mostrar realmente cómo un grande se comportaba de esta manera, reconociendo a otro grande como fue el profesor Luis Morquio. Así que, bueno, yo sí lo conocí ya, obviamente, en la etapa, ya era grande cuando lo conocí, pero bueno, entré a la facultad en el 76, así que tuve ese privilegio, y bueno, me parece que este homenaje realmente es necesario para alguien que tuvo tanto valor para todo lo que es la perinatología en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias, y creo que como hay otros participantes, simplemente hacer este reconocimiento en esta breve parte de esa entrevista que la realizaron. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alicia Fernández. Por favor, presente al ministro desde CLAP nuestra atención. Nosotros estamos muy felices en esta celebración hoy porque tenés la oportunidad de celebrar el centenario de Caldeiro, un centro como el CLAP que ha cumplido ahora recién 51 años, muestra la importancia y la trascendencia de su trabajo, no solo en Uruguay, pero en toda la región. Muchas gracias. Ahora, nosotros vamos a hablar desde CLAP, desde el Centro Latinoamericano de Perinatología. Y tengo el honor de presentar a ustedes el asesor regional de salud perinatal, doctor Pablo Durán. Pablo nos va a contar un poco cómo él, desde su mirada como perinatólogo responsable en la región a ayudar a los países que avancemos en las niñas que nos ha dado nuestro fundador y el creador del centro, profesor Caldeiro Barcia, cómo vamos a seguir. Pablo, muchas gracias, doctora Alicia, y Pablo, adelante. Muchas gracias, Susana. Permítanme compartir la pantalla en primer lugar. Se ve perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y realmente es un gusto y un inmenso honor participar en esta sesión de tributo al profesor Caldeiro Barcia y poder compartir algunas reflexiones, disparadores que nos permitan pensar acerca del futuro de la perinatología. Digo que es un honor, pero también lo considero un desafío porque de por sí hablar del futuro es un desafío. Y creo que para hacerlo podemos abordarlo desde tres aristas, ¿no? Desde la imaginación, desde el deseo, o bien desde una perspectiva deductiva, desde lo que hoy conocemos y hacia dónde a partir de ello
pensamos que podemos avanzar. Y es entonces desde esta última perspectiva que quisiera proceder con esta presentación y apelar a quienes han pensado exitosamente el futuro, como es el caso de Julio Verne, creo que puede ser un buen comienzo, ¿no? La frase que aquí vemos, en donde hace referencia a la incorporación de objetos como el automóvil, el submarino o el dirigible antes de que estuvieran, creo que es un buen elemento, porque particularmente la referencia, cuando hablé de ellos en mis libros, como de cosas reales, ya estaban inventadas a medias, es en esta presentación un marco inicial que me resulta de interés, ¿no? Entonces, la propuesta es poder considerar aquello ya inventado a medias que en relación con la perinatología puede ayudarnos a pensar el futuro. Y ninguno de nosotros hubiera imaginado hace 50 años viendo esta tira infantil que la telemedicina, las videoconferencias y hasta las clases de gimnasia a distancia iban a ser como son hoy nuestra realidad cotidiana. Entonces, es en esta perspectiva que quisiera pasar a otra premisa, a otro elemento que da el marco a esta presentación. Sabemos que la perinatología, como disciplina vinculada a la salud, implica tanto ciencia como arte, y ya que vamos a referirnos al futuro y al tiempo, ¿no?, a la línea del tiempo, creo que la segunda premisa se vincula a una perspectiva histórica de la epistemología. Desde la perspectiva de Kuhn, de las revoluciones científicas y de la ciencia normal, sabemos que en este contexto el pensamiento científico propone o se basa en expectativas que sustentan la regularidad, la simplicidad, la certeza en los fenómenos y en las intervenciones que se van a realizar a partir de ese ejercicio científico, de ese ejercicio disciplinar. Y en este sentido, el proceso de ciencia normal entonces transcurre en estos conceptos, ¿no?, en donde el centro está fundamentalmente puesto en el sostenimiento de los conocimientos y en la acción marcada por regularidades, ¿no?, por una distribución estadística de frecuencias. Sin embargo, desde la perspectiva de Kuhn, ya presentada en el siglo pasado, tal vez requiera algún ajuste conceptual, y en este sentido quisiera centrar la presentación, y esta es la segunda premisa que nos va a dar el marco, a otro concepto sobre o relativo a lo que conocemos como ciencia postnormal. Este concepto, que fue planteado inicialmente por Funtowicz y Rabets, dan como marco de la ciencia postnormal el enfoque acerca de la resolución de problemas en contextos de complejidad, ¿no? En la medida que la complejidad se incrementa, los desafíos en la toma de decisión van transcurriendo desde la aplicación de la ciencia normal hacia el concepto de ciencia postnormal, en donde los conceptos y los valores culturales también forman parte de esas decisiones. Entonces, en este sentido, la regularidad, la simplicidad y la certeza que hacíamos referencia en el caso de la ciencia normal, ya no van a estar presentes en este contexto, y claramente la pandemia nos muestra cómo desde esta perspectiva epistemológica muchos otros aspectos que vamos a continuar en esta presentación nos marcan la necesidad de tomar decisiones en contextos de incertidumbre. La evolución del conocimiento sabemos que ha ido atravesando planos desde el anatomopatológico, desde la fisiología, que ha quedado claramente resaltado en las presentaciones anteriores en el área perinatal a partir de la figura del profesor Caldeiro Barcia. Y hoy nos encontramos ante desarrollos científicos y tecnológicos que nos han permitido y nos permiten avizorar un futuro en donde cada vez van a cobrar más relevancia estos otros planos, ¿no? No solo el plano humano, corporal y social, sino
a nivel de órganos, células, moléculas, a nivel genómico, cómo estos aspectos iban a ser justamente desde esta perspectiva un poco el desarrollo de la presentación, en donde solamente, no en forma excluyente, no en forma exhaustiva, tratar de pensar a partir de 6 ejes cuál puede ser la cara de la perinatología en el futuro. La metabolómica, aún más reciente que la genómica, como estudio del ADN o de la transcriptómica o la proteómica, muestran un crecimiento muy importante y particularmente en lo que hace a la perinatología, a tal punto que se han llegado a plantear neologismos como la neonatomics en relación al uso de la metabolómica en relación con el recién nacido, ¿no? Y aquí podemos transcurrir desde las perspectivas y luz que brindó el profesor David Barker y las implicancias a largo plazo de las condiciones fetales y perinatales, fundamentalmente desde una perspectiva fisiopatológica, a este concepto que hablaba, ¿no? A la metabolómica como línea fundamental en el análisis de los metabolitos y su asociación en torno a poder predecir mecanismos, por ejemplo, como el desencadenamiento del trabajo de parto, el crecimiento fetal, mecanismos vinculados a enfermedades como la diabetes y su vinculación con la obesidad y su impacto en los aspectos perinatales, funciones asociadas a la leche humana, infecciones, asfixia perinatal, como vemos solo como un ejemplo en el trabajo aquí citado. Pero también el microbioma, o sea, la vinculación o la relación entre los microorganismos y el material genético en el cuerpo humano, y en especial el microbioma perinatal, en donde involucra la microbiota vaginal, placentaria, de la leche humana, van a ser claramente elementos fundamentales en la comprensión de la modulación de la respuesta inmune, de la colonización aberrante en prematuros, de la influencia de la proliferación celular en la regulación de funciones y otros aspectos endocrinos y metabólicos. Ahora bien, los desarrollos actuales permitirán, como decíamos, no centrar el abordaje en lo normal desde la perspectiva estadística de la ciencia normal, ¿no? El análisis de las variaciones genéticas mediante técnicas como vemos aquí de GWAS, que estudian la asociación de todo el genoma, permiten abordar las variaciones poblacionales y las mutaciones y sus distintas características y sobre todo la variación que estas pueden tener en las poblaciones. No es un único genoma que desencadene determina un único resultado, sino las variaciones poblacionales que el conocimiento hoy ya se encuentra catalogado en bases de datos y que permite dar luz en torno a estudios acerca del nacimiento prematuro, de ruptura prematura de membranas, displasia broncopulmonar y repositorios que dan hoy una información sustantiva para la toma de decisión. Sin embargo, las desigualdades que hoy conocemos desde el punto de vista del acceso y de los resultados, también están presentes y son alertadas, como en este caso, en la ilusión de la inclusión, ¿no? Las desigualdades que inciden en la generación de evidencia y, como mencionaba, a partir de estas publicaciones, alertan acerca del sesgo en la generación de evidencia sobre bases genéticas y la subrepresentación de grupos poblacionales que van a conducir entonces a esta ilusión de la inclusión y que constituyen un desafío en el desarrollo de la investigación y en la generación de evidencia en el futuro. Sabemos que, de acuerdo con el mecanismo genético y el número de genes involucrados, las enfermedades pueden variar desde enfermedades monogénicas vinculadas a un gen en particular, a otras con la participación de algunos genes, a enfermedades con participación poligénica, con la participación de más de un gen,
y que la magnitud del impacto va a variar y se va a expresar en forma diferente según las poblaciones. Y vemos en qué modo, por ejemplo, la fibrosis quística como enfermedad de forma mendeliana presenta una enfermedad de frecuencia común, por ejemplo, en población europea, con una frecuencia de 1 cada 2.000 o 3.000 nacimientos, y con una expresión menos frecuente en población afroamericana de 1 en 17.000 nacimientos. De modo que poder contar solo con evidencia acerca de polimorfismos en una única población, por ser los más variables, por ejemplo, la población europea, y vemos aquí en el gráfico cómo se concentran los estudios en población caucásica con subrepresentación de otros grupos poblacionales, puede ser inadecuado para poder en el futuro realizar asociaciones en otras poblaciones. Y esto claramente va a ser un desafío para los próximos años. Pero los avances no solo se centran en lo científico, sino también en lo tecnológico. Y en este sentido, los avances y los desarrollos permitirán contar con más pruebas de tamizaje que permitan identificar más precozmente enfermedades y poder consecuentemente intervenir. Sin embargo, también es cierto que las incidencias de la tecnología y del mercado van a constituir desafíos en el futuro a abordar. Seguramente los avances en pruebas prenatales no invasivas permitirán tomar decisiones más tempranamente, pero vuelvo a mencionar como un desafío a ser abordado en el futuro. Y esto se vincula no solo con, como decía, con el desarrollo del ejercicio de la ciencia, sino también con la tecnología, ¿no? Entonces la ciencia, la tecnología y el tratamiento han avanzado también brindando alternativas terapéuticas en forma temprana que van a ser con toda seguridad a pasar de la fase experimental y de desarrollo a ser parte del ejercicio común y cotidiano. Con una implementación precoz de estas pruebas en algunas condiciones particulares, como es el caso de la sordera, la ceguera u otras condiciones en las que sabemos que los estímulos tempranos son esenciales, sabemos que en el futuro van a permitir resultados que hoy parecen promisorios. Solo a modo de ejemplo, este artículo aquí citado corresponde a un ensayo que muestra de qué manera la microinyección transuterina de un oligonucleótido en el día 13 de gestación de un modelo en ratas permitió corregir una afectación en el empalme del ARN en un ratón con un síndrome congénito de sordera grave como es el síndrome de Usher. Cuando este oligonucleótido fue inyectado directamente en el oído interno, permitió en la experimentación corregir esa afectación, restaurar la expresión de la proteína involucrada en el síndrome que produce sordera y por lo tanto prevenir la pérdida de las células ciliadas que son las involucradas en este proceso y mejorar la audición. Y vemos cómo en color verde en los modelos que fueron tratados con el oligonucleótido en comparación con aquellos que no, se recuperaron y la función, no solo la anatomía, sino la funcionalidad auditiva en el modelo de ratas permitió la recuperación y la cura de esta condición. De modo que estamos convencidos de que estos aspectos van en algún momento a presentarse también como una alternativa en el tratamiento y en el abordaje de condiciones perinatales. Como cuarto elemento de estos seis que planteé, la comunicación de la ciencia en torno a lo urgente, lo evidente o la evidencia y los big data, los grandes datos, es otro aspecto importante a ver de cara al futuro, ¿no? Seguramente estos cambios en torno a la evidencia y sobre todo en contextos de incertidumbre, van a significar desafíos. Aquí vemos el llamado de la Organización Mundial de la Salud a facilitar en torno o a partir de la epidemia de Ebola que se aceleraran
los procesos de comunicación de la evidencia y que se hizo mucho más claro en el contexto de la pandemia por COVID, en donde los preprints, las publicaciones aún no completado el proceso de revisión por pares, permitió acceder a la información de modo más rápido. Pero al mismo tiempo, esto genera una alerta y un desafío en torno a valorar los riesgos en cuanto a la calidad de la evidencia y la toma de decisión. Entonces, en este sentido, como decía, lo urgente es importante, pero también la evidencia que sustenta esa información. Y esto, junto con el manejo de grandes datos, será a futuro un gran desafío. También a modo de ejemplo, y en la misma línea, este artículo que habla de la combinación de datos genéticos con minería de textos. El data mining o la minería de datos, en este caso aplicada a los textos o a la publicación científica, abre otra puerta de colaboración y de avance que va a ser fundamental en los próximos años. La propia Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y la plataforma PubMed brinda ya herramientas desarrolladas sobre un software estadístico R que permite este tipo de búsquedas más detalladas orientada a la minería de textos, sí, a identificar, en el caso del análisis genómico, las publicaciones y las referencias a genes específicos. Y en este caso, la información genética, como vemos en este cuadro en color azul, muestra de qué manera los hallazgos en niños y mujeres gestantes, a partir de un ensayo en mujeres gestantes y niños, cruzada con los datos a partir de esta minería de textos, permite dar más consistencia a la evidencia disponible. Esto claramente nos abre un futuro muy provisorio, pero también abre y llama a estar alertas a otros desafíos, ¿no? Y con este juego de palabras de GenEthics, intento resaltar de qué manera o en qué medida estos aspectos también van a significar un desafío desde el punto de vista ético. En noviembre de 2018, He Jiankui anunció que había manipulado dos embriones humanos usando una técnica de edición genética denominada CRISPR, que es nada menos que una suerte de cut and paste, de corte y pegue de fragmentos del genoma. Es un mecanismo que las bacterias utilizan naturalmente para adaptarse, pero que fue transformado en una tecnología y que actualmente se aplica como tecnología para la edición genética. Bueno, Jiankui fue un año luego de anunciar esta acción que fue realizada, según su referencia, para lograr que estos embriones fueran inmunes al virus del SIDA, fue condenado por haber salteado las regulaciones nacionales de manera deliberada. Pero fundamentalmente este hecho reabrió una discusión que no está saldada y que va a ser seguramente necesario ser abordado en los próximos años, acerca de los mecanismos y las regulaciones acerca de la edición genética en humanos. Y en este sentido sabemos que el conocimiento y las posibilidades están aquí, pero también los desafíos. Y esto también es válido para otros desarrollos tecnológicos. En neurotecnología también lleva a planteos neuroéticos y a, como vemos aquí, ya la discusión acerca de guías éticas para la investigación en el uso de tecnología en aspectos vinculados al neurodesarrollo. Y finalmente, el sexto componente que hace no solo a la ciencia y a la tecnología con perspectiva ética, como estábamos mencionando, sino incluyendo a la perspectiva de la sociedad, ¿no? La salud electrónica o la e-salud y todas sus implicancias, en las que sabemos que la expansión es
altamente acelerada y que desde la perspectiva de la promoción, del cuidado de la salud, de la accesibilidad remota, serán de grandísimo desarrollo y parte de la vida cotidiana que hoy son para una parte de la sociedad, pero no aún para todos y no aún con las potencialidades que podrían llegar a tener. Entonces, sin dejar de resaltar los aspectos de accesibilidad y equidad, esto es fundamental, pero estos aspectos claramente serán una limitación, no tanto para su desarrollo, sino para la accesibilidad. Entonces, y ya cerrando un poco esta reflexión, creo que desde el énfasis puesto en los aspectos clínicos que hoy tenemos en el momento presente, pero que como vemos aquí, según la propuesta de estos autores, representa el 20% contra el 80% de los aspectos vinculados desde la perspectiva preclínica a al concepto de salud, a la provisión de servicios, a la investigación, al financiamiento, a los aspectos de seguridad, privacidad y derechos. Este aspecto, este componente, el abordaje de la salud desde la perspectiva preclínica, será un camino a transitar que irá creciendo fundamentalmente, que involucrará tanto esta perspectiva como otros actores, orientando a navegar, por decirlo de alguna manera, en un mar de no de certidumbres, de certezas y promedios, como propone la ciencia normal, sino justamente de variabilidad. En el año 2004, Leroy Hood planteó el concepto de medicina y biología sistémica y el concepto de las 4P por los aspectos predictivos, preventivos, personalizados y participativos de este abordaje, de esta perspectiva de la medicina. Y así pudimos avanzar desde una medicina y una salud que se ajuste y que se adecue a todos o a una perspectiva según niveles de riesgo, y estos dos claramente vinculados con la mirada epistemológica de la ciencia normal, como mencionamos, a una tercera etapa personalizada y de precisión en la que cada individuo se podrá beneficiar mediante tratamientos e intervenciones individualizados y adecuados a estas características. Pero en virtud a lo que hemos visto en este breve camino, es, creo, importante promover la consideración de otros elementos, de otros actores. Esta publicación que fue señera en los 70 y cuya discusión todavía es válida acerca de las dos comunidades, la teoría de las dos comunidades en cuanto a la necesidad de fortalecer el diálogo entre la comunidad científica y la comunidad responsable de la toma de decisión, hoy y en los próximos años serán otras comunidades las que van a requerir que el diálogo y la discusión se fortalezca, ¿no? No solo los sistemas de salud, la tecnología, sino la toma de decisión, la participación social de las personas, de los individuos y de las redes sociales, y los aspectos éticos y de equidad. Esto incidirá, por supuesto, en la práctica, en la docencia, en la investigación y en la cooperación técnica, y en este sentido, tanto CLAP como la OPS y OMS estamos ya involucrando estos aspectos, la genómica, la genética, el tamizaje, el diagnóstico precoz, pero también los aspectos éticos que tienen que van a tener una gran implicancia en los próximos años. Entonces, y ya para cerrar la presentación, y como plantea esta frase, la tecnología será ciertamente, y en conjunto con el desarrollo científico, un gran promotor de cambios que contribuirán a logros sustantivos, pero también un gran motorizador o motivador del cambio ético y de la discusión técnica en torno a la ciencia, la tecnología y el cuidado de la salud.
podemos ya hacer cosas que las generaciones anteriores considerarían en algún sentido milagrosas, como dice el autor, pero con toda seguridad estos aspectos van a promover no solo un importante desarrollo, sino una fundamental intervención temprana para promover y proteger la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Como esperábamos, una excelente presentación, muy motivadora para pensarnos, porque como venimos escuchando en CLAP, cuando hicimos 50 años, y ustedes van a ver en el vídeo final, hablamos del futuro. Y el futuro habla de ese cuidado, que como de los 4 P's que hablaste de tu presentación, de la precisión, de la prevención, de la personalización, a mí me encanta de la participación. Creo que vamos a tener cada vez más la participación de los quien tiene la voz para decir sus necesidades. Y ahora tenemos una participación muy importante, muy emotiva, y creo que nos ha dado una alegría enorme en CLAP tenerlo. El doctor Martín Caldero, que es el hijo pequeño del doctor Caldero, el hijo más pequeño, creo que se dice bien. Así que Martín, tenés todo el tiempo, muchas gracias por estar y adelante, por favor. Muchas gracias, Pablo, por toda tu presentación. Adelante, Martín. Muchas gracias, Susana. Sí, yo soy el hijo menor de Roberto. Somos una familia muy grande. Y agradezco la invitación a participar. No he preparado nada, no tuve tiempo para preparar nada. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Es simplemente agradecer. No está saliendo bien la imagen. Perdón. Pero yo lo que quiero es agradecer. Porque el recordar a mi padre, después de tantos años de fallecido, es un honor para todos nosotros, para los familiares. Y quiero agradecer a Susana por la iniciativa que tuvo como directora del CLAP, a los representantes de OPS en Uruguay, a Hernán Montenegro, al doctor Andrés Fonseca desde OPS, y a la doctora Alicia Núñez Fernández en representación del ministro. Que estén estas autoridades es importante porque manifiesta la continuidad de la imagen de Roberto. Y quiero agradecer al doctor Pablo Durán con su visión hacia el futuro sobre la perinatología, lo cual es muy interesante. Y Aníbal Faúndez es un amigo de la casa. Él contó cuando estuvo viviendo en casa, yo me acuerdo, yo era muy pequeño. Pero son todos recuerdos que nos quedan a nosotros a nivel familiar. Los reconocimientos que ha tenido. Pero muchas veces los médicos son recordados, son puestos en las fotografías, pero hay gente que no es recordada. Y creo que es un buen momento de que hay exfuncionarios del CLAP que fueron baluartes, que contribuyeron a el trabajo de Roberto, como fue Doris, su secretaria personal. El otro día me decía que ella inició a trabajar con papá el año que yo nací. Es decir, que ella estuvo toda su vida trabajando. Perdón, Martín, no se escucha el audio. No se escucha el audio. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Está.
y también de Miguel Robaina, Marina, el Flaco Iglesias, que fueron personas que estuvieron siempre, que le proporcionaban los slides para dar las conferencias famosas, y que siempre estuvieron al lado de él. Está alguien que también es desconocida para la mayoría de ustedes, Pepa. Pepa era la cocinera del club. A ellos mi agradecimiento también por su contribución, porque son gente que no se visualiza, no se ve, y creo que es positivo hacerles un reconocimiento, por lo menos desde mi parte. Y otro es a su esposa, Ofelia. Una gran persona, un científico, tiene que tener a alguien como persona o como mujer que le dé un apoyo para poder proyectarse. Ofelia se lo dio, pero no solamente se lo dio para que pudiera hacer sus investigaciones, y esto lo incluyo con lo que Fagundes mencionaba. Fagundes fue invitado a casa, mucha gente fue invitada a mi casa. Pero hay algo que es poco recordado, y es que Roberto creó una gran familia de becarios. Se ocupó, no solamente él y Ofelia se ocupaban de ellos desde el punto de vista técnico, de la parte en el CLAP, la parte técnica, científica, médica, sino se ocupaba de ellos como personas y seres humanos. Y eso generó que el CLAP y los becarios sean una gran familia a nivel en el mundo entero. Y les doy un ejemplo. Cuando llegaba un becario nuevo, papá venía y nos decía: Roberto, hoy te toca ir a buscar a esa becaria que viene hoy, Guayasamín, Olga Guayasamín, tenés que ir a buscarla y llevarla a su hotel o a su casa que tiene alquilada. Es decir, todas las cosas que de la familia de cada becario, había un cuidado, y un cuidado y por amor. Y eso es lo que uno, cuando va al extranjero, recibe. Y yo he recibido mucho de todos los becarios a cualquier parte del mundo que voy, recibo de vuelta ese amor. Y bueno, y aprovecho para toda esta gente que está vinculada en este homenaje a informarles o anunciarles que en el día miércoles que viene va a ser el presidente de la República ha hecho el decreto de la creación del Premio de Ciencias Roberto Caldeiro Barcia. Es el primer premio que se genera en Uruguay para el reconocimiento de las ciencias como tal. Se va a dar cada 2 años y va a ser anunciado por las autoridades el próximo miércoles. Para terminar, vuelvo a agradecer a todos los participantes, organizadores, y a todos es un gusto. Debe haber a muchos becarios escuchando, y a todos ellos les mando un saludo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, y creo que nos ha dado una idea brillante. Ojalá luego la transmisión del virus, del COVID, en Uruguay nos torne un lugar aún más seguro. Ya tenemos una vacunación muy alta y logremos reunir esa gente. La celebración del centenario de tu papá, que el nacimiento ha sido ayer, apenas empezó. Tenemos bastante tiempo para seguir con esas celebraciones. Todos saben que el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, nuestra sala de reunión se llama Sala Caldeiro Barcia, y nosotros podemos hacer ahí una reunión. Me parece que encantaría a tu padre saber que desde
el seguimiento en su memoria, en su homenaje, seguimos cuidando de la gente que cuidó a él. Y muchas gracias a ti. Y por fin, muchas gracias a todos ustedes. Les pediría a todos los participantes que abren sus videos para una foto final, como hacemos siempre, Andrés, Aníbal, profesor Aníbal, Alicia, Pablo, Ana. Y quiero especialmente, antes que termine esa reunión, agradecer a dos personas en la OPS y el CLAP. Primero es Ana, que Ana Chigas, que es nuestra comunicadora, ha organizado esa reunión y organizado ese video. Y nosotros tenemos mucho material. Y es difícil hacer un video de 3 minutos, pero lo hizo de manera magnífica y también estuvo. Y a otro personaje que está seguro aquí, pero no está en los videos, que es doctor José Luis Díaz, el que nosotros llamamos el Pato, que por supuesto es un gran admirador del profesor Caldero y ha ayudado a todos nosotros en esa organización. Como yo dije desde CLAP, nosotros seguimos lo que nos ha dado como principal elemento nuestro fundador.